como... Ah, sí, sí. Para otra gente. Si lo miras posible. Bien, hombre. Uno, uno. Pero... Oh, hay que entrenar. Duro. Oh, suave. Hay que pagarle personalidad a los tiburones. Ya te vamos a hablar. Sí, sí, sí. Con lo que te vas a ahorrar ya no comprando cosas para tu... para tu Apple Watch. Recomendado, visiten la tienda de Pradera Concepción. Muy buen equipo, caro. Ahí está el dinero, ahí está todo el dinero de Juanjo. Todo mi dinero se paga ahí. Ese ya es día de mobility hoy. ¿Cómo? A mí me dice Jaime en la antigua, pues nos quedamos en su casa, ¿verdad? Me despierto un día, ¿verdad? Todo contento. ¿Qué onda, Juanjo? Y esos tus calcetines de pollito. Y todo el mundo se empieza a matar de la risa. Yo, se parecen de pollito, ¿verdad? Me reventó. Me arreglo tres y el cuarto que se haya fuerte. Paro. Otra vez. Lo vuelvo a enseñar. Un poquito más rápido. Entonces me siento. Hago derecha, izquierda, izquierda, derecha. Tres. Ahí está. Y cuatro. ¿Sí? Quiero que lo hagamos porque quiero que cuando entren al workout sea directamente al comenzar a jalar. Y no a sentarse, a ver los hinchos. Vamos a hacer tres repeticiones de esta forma. Hacen una forma y abajo. Y lo practican otra vez. Toma. Entonces, el punto es que se puedan subir así para que ese reto ustedes tengan los huevos. Entonces, va a permitir comenzar de una vez a jalar, igual que llegar a pucharse. Entonces, dejen los hinchos a una holgura en la que ustedes puedan entrar y salir. Sin ya. Seis. Muchachos, ¿por qué son así? A la naranja. ¿Por qué son así, muchachos? O sea, la mitad, Gaby. La mitad. O sea, tú te quejabas de. Gabriela, va a regresar al remo. No haber terminado los volvols y se va a regresar al remo. Bien, muchachos, listos. Mucha suerte. Comenzamos en el burpee. Cuidado, te chocan ahí, muchachos.
Okay.